valenzó la pena, vengo de Chihuahua y les voy a demostrar a todos cómo se cantan las rancheras. Fue algo incomparable el primer concierto de este, me sentí súper emocionado. Jamás había tenido un escenario tan así a ese nivel. Es algo inolvidable eso. Y me fue bien, me dieron los tres verdes y me sentí muy, muy contento. Quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro. Ay, después de quererte tanto, Diosito, dame consuelo. Hazle un contraste para que haya una y luego vuelves otra vez arriba. A ver, ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo. Ay, después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo. Y para arriba. Para sacarme de adentro. Así es. Eso, pero esos contrastes son los que hacen mejor. Eso te da una. Yo me pongo de pie para aplaudirte, la verdad. A mí, la verdad, me dejaste sin palabras. Impresionante, increíble. Estamos sorprendidos, eres un gran artista, lo haces todo espectacular. Alicia, te escuchamos. Eddie, es que eres un tremendo artista. Gracias. Cantas, bailas, tienes ángel, tienes carisma. Estás muy guapo. ¿Qué te digo? Sí, estás increíble. Es que yo pienso que es en la que más he batallado. Me voy a pensar que no voy a poder. No podía sacarla los primeros días. El momento más difícil creo que fue cuando me sentenciaron. Es la primera sentencia en toda su historia aquí en la Academia Kitzlala.
México. ¡Wow! El público también. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué linda noche para ti! ¡Te escuchamos! ¡Eddie! ¡Wow! ¡Questi espettacolare e fabuloso! ¡Molto bene, bambino! ¡Bravo, ragazzo! ¡Espectacular y fabuloso! Sin palabras, este niño canta increíble con su corazón. Yo quise llorar en un momento. Eddie, la verdad, yo estoy impresionado. Tienes una voz excelente, maravillosa, estupenda. De todo lo bonito que te puedo decir, cómo cantas, eso es, Eddie, la verdad. Que te ganaron los nervios. Me pareció que para hacer la semifinal te pesó muchísimo. Gracias. Botón rojo para Eddie. Muchas gracias. Realicia. Botón gracias. Que la volvemos a pasar. No me gustó cómo me salió la canción. En la segunda parte me desafiné. Estamos buscando el tono. Batallé mucho. Me siento muy presionado porque pues no me sale esa parte. O sea, el problema es que se ve como... Tengo en mis manos el sobre con el nombre del alumno que se quedó a solo un paso de llegar a este momento. Eddie, no es fácil verte aquí esta noche. Yo sé que sí hubo varios errores. Claro que sí, sí hubo varios errores. Creo que por eso estoy aquí, sí. Sí hubo varios errores. En donde Eddie tiene errores, eso no es algo común. Algo que haya sucedido fácilmente contigo. Pues creo que me puso algo nervioso. Porque pues ya estábamos un paso de la final. Y creo que eso fue. Yo no debería de tener nervios. A todos nos pasa. Y creo que pues somos humanos y a todos nos pasa alguna vez. Le quiero pedir a la producción, señor grupo, se merecen estar en la final todos. A mí me encantaría, de verdad, que todos nos fuéramos a la final. Por supuesto que sí. Los maestros están de acuerdo, los jurados, sin lugar a dudas, también estarían de acuerdo. Pero yo tengo que pedirle a producción si esto puede ser posible. Producción me indica que tengo que abrir el sobre. No quiero. El niño o la niña que no llega a la final esta noche, a pesar de su esfuerzo, ese niño es... Pensé que iba a poder llegar hacia la final.